lo escuchamos a Hugo Spinelli y tomaba como referencia lo que se está haciendo en la provincia de Neuquén y nos decía, ojo, ojo que ustedes están haciendo las cosas bien, pero al lado tienen un vecino que viene complicadito, viene con algunas cuestiones que no termina de resolver. Después fuimos a buscar a Andrea Pebe, ministra de Salud de la provincia de Neuquén. Charlamos con ella, nos explicó un poquito cómo fue que llegamos a este buen momento de la pelea contra el coronavirus, pero que no está todavía concluida esta discusión, ¿eh? Es un tire y afloje permanente, tal cual como nos decía Spinelli y tal cual como nos va a decir Andrea Pebe en esta primera parte de la entrevista. Como muchas cuestiones a la vez, porque gratificación, por supuesto, por el trabajo que se va logrando, una tensa calma, digo yo, porque, bueno, nunca uno sabe cómo sigue el escenario. Mucho trabajo, o sea, uno realmente, el equipo de salud en general no se relaja porque hay que seguir trabajando en un montón de cuestiones que no atañen solamente al área de salud específica, sino también un trabajo conjunto con el resto de la comunidad, con los municipios, con, digamos, todas las propuestas que van surgiendo a través de diferentes áreas de trabajo para la reactivación de la economía lentamente y como está propuesta también por el gobernador. Entonces, en algunas ocasiones uno se encuentra leyendo actividades que tampoco son el métier de uno y a su vez trabajando con un equipo técnico grande, porque justamente eso hace que se necesiten las miradas de muchas personas. Es un trabajo muy articulado y un tanto diferente a veces en algunas oportunidades de lo que uno hace habitualmente y estar atento a la organización de absolutamente todo, con lo cual genera la mirada continua. Me parece que eso, por eso digo, son como muchas cosas a la vez, porque uno está gratificado por el trabajo que se viene haciendo, pero bueno, esto de que decimos todos, ¿no? A no relajarse y a seguir pensando en que la situación, como la hemos visto en muchas partes del mundo, incluso también la estamos viendo en Argentina, tiene momentos álgidos y eso es lo que uno, a lo que uno no quiere llegar, pero bueno, de algún modo hay que seguir en esta nueva normalidad trabajando y por ahí no bajar la guardia. En ese sentido así estamos, creo que todo el sistema de salud y bueno, gran parte de la población, ¿no? Hoy hablábamos con el intendente de Villa Pehueña, ¿Mm? Y yo pensaba mientras dialogábamos con él de el lugar en lo territorial y en la ubicación geográfica, ¿no? que estamos, porque tenemos una seria amenaza del otro lado de la cordillera con pueblitos muy, 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 muy poco distantes, digamos, porque están allí nomás de Villa Pehueña. Lo mismo pasa con Junín de los Andes, lo mismo pasa con Villa La Angostura. Tenemos esa amenaza, ese riesgo, y también aquí del otro lado del puente tenemos el riesgo de lo que está sucediendo en Río Negro, ¿no? Esto también es motivo de monitoreo permanente. ¿Cómo lo hacen? Claro, sí, digamos, es el mismo modo de trabajar que venimos haciendo desde que se inició, que tuvimos los primeros casos y demás, porque también teníamos la situación de los casos importados, y entonces el trabajo es similar, no, digamos, sabiendo que hay lugares que son puntos un poco más complejos por la circulación viral, pero haciendo prácticamente el mismo trabajo. Estamos comenzando entre el viernes y el lunes a
hacer una investigación un poco más exhaustiva, una detección sería, no es investigación, sino sí, un trabajo más importante de detección en puntos claves, en lugares que sabemos que por la vulnerabilidad o por la complejidad que hay o los puntos de cercanía y demás con otros lugares, vamos a comenzar a hacer detección. No es esto, quiero aclararlo rápidamente porque para que no haya ninguna confusión, no es la detección masiva ni el test masivo ni nada, sino es aumentar, digamos, los puntos de detección con el mismo método. Va a ser de forma voluntaria y no es de forma masiva, sino es un análisis que se va haciendo estudiado, digamos, de determinada cantidad de muestreo para ver si tenemos o no circulación. Pero bueno, en este momento, como todos sabemos, estamos con una cantidad favorable, que es de 34 personas bajo cuidado sanitario y 79 casos recuperados. Bueno, sabemos que tenemos las 5 defunciones y personas que todavía están en terapia intensiva. Esa situación es lamentable, pero bueno, es así. Y estamos trabajando en este momento con una baja cantidad de personas que tienen casos positivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, que vamos a seguir investigando un poco más de forma similar a lo que se hizo nosotros en Loncopol, lo trabajamos ya de este modo. Se hizo un trabajo que se llama Centinela, de investigación Centinela, para buscar un poco más de lo que teníamos como casos sospechosos, ¿sí? En ese caso la definición de casos sospechosos se amplía mucho más y con muy pocos síntomas se investiga y se hace un muestreo. En el caso de Loncopué no tuvimos ningunos datos positivos, ¿sí? Y los contactos estrechos de las personas que eran en ese momento positivas se fueron detectando rápidamente, y bueno, fue lo que todo el trabajo que ya sabemos que se hizo, claro, en Loncopué. O sea que de este mismo modo uno sigue buscando. También vamos a trabajar con el personal de salud que está más expuesto, aunque no tenga síntomas, bueno, como diferentes estrategias epidemiológicas que se hacen para poder sumar, es una especie de sumatoria de estrategias para poder ir analizando la situación. En esta segunda parte, la ministra Pebe también nos sigue dando detalles sobre esta nueva instancia del plan para detectar nuevos casos de coronavirus. ¿Qué es lo que dice ella? No es que nosotros tengamos dudas sobre lo que estamos haciendo, sino lo que tenemos es mayores precisiones, queremos mayores precisiones, saber a dónde puede llegar a estar el riesgo. Por eso nos explicaba este diseño que tiene su origen en el protocolo, exigente protocolo, que trabajaron con la comunidad de Loncopué. Vamos a la segunda parte. Bien, o sea que el protocolo exitoso que ustedes aplicaron en el peor momento de Loncopué es el que están replicando ahora a gran escala en la provincia. Es el que vamos a comenzar exactamente en la provincia, y es el que vamos a ampliar también con otras estrategias que son, hacen, digamos, a suman, ¿sí? Son complementarias, pero no son las exactamente del diagnóstico de caso sospechoso, que eso sigue igual. Bien. Eso no varía, no es el mismo. Bien. Sí se suman otras estrategias. Ministra, ¿y cómo estamos con respecto al tiempo de duplicación de contagios? El tiempo de duplicación, bueno, es siempre. Hay dos formas de mirar la duplicación: una es hacia atrás, que es lo que se hace habitualmente, y otra que es hacia adelante, que son
modelos matemáticos que son muy difíciles de seguir, porque justamente un modelo matemático no juega con la incertidumbre. Claro. Sí, porque puede suceder una situación como la que sucedió en Loncopué y ese modelo matemático no lo tiene en cuenta. Uh-huh. Se hace, digamos, siempre bajo condiciones que no tiene factores externos que lo modifiquen. Entonces lo que siempre se hace son el mirar hacia atrás en cuánto tiempo tardó en duplicarse la situación, digamos. Nosotros hasta por ahora tenemos un alrededor de 45 días de duplicación si miramos hacia atrás. Entonces, en este momento el riesgo que tenemos de duplicación es bajo. Uh-huh. Pero bueno, justamente ese es el modo de trabajar. En otras provincias, por ejemplo, en Cava, creo, ayer estaba escuchando, o en Ciudad de Buenos Aires, el tiempo de duplicación es muchísimo más corto, y sobre todo en algunos lugares, ¿sí? Porque también eso es lo que se está trabajando, o sea, se regionaliza y se va viendo los tiempos de duplicación en algunos lugares, no se hace un tiempo de duplicación para toda una provincia, ¿sí? Se va regionalizando y del mismo modo se va trabajando, porque eso implica que también los esfuerzos sanitarios haya que epidemiológicos de control y de mitigación también para el sistema de salud. Uh-huh. Y en cuanto al achatamiento de la curva, ¿qué tiene para decirnos, Andrea? Esto que planteamos hace un rato, ¿no? El achatamiento como algo, como un logro de toda la sociedad, y la mirada puesta ahí para evitar que tengamos alguna situación compleja. Claro. Que estamos siempre trabajando del mismo modo, con la incertidumbre, lo cual no es bueno, pero hace que tengamos que estar con la cabeza puesta en todo esto. Entonces, justamente las estrategias estas que comentaba recién hacen a que uno, digamos, quiera mantener la curva, pero no por mantener la curva, un número, ¿sí? No importa el número, importa que justamente la población esté cuidada y esté garantizada su asistencia, ¿no? En ese sentido es en el que también se trabaja. Ministra, a veces uno como que mira el número. Claro. El número implica un montón de otras cosas, que es la forma en que uno lleva adelante una acción. Ministra, hasta hace algunos días atrás, al intendente de la ciudad de Neuquén y al gobernador también de la provincia le preocupaba el alto porcentaje de circulación de personas, sobre todo en Neuquén capital. ¿Esto a usted también les preocupa? ¿Al equipo sanitario también le preocupa? Sí, nos preocupa porque sabemos, digamos, esto no es novedad y creo que todos esto ya lo sabemos porque lo hemos aprendido, que a mayor circulación de personas siempre hay mayor riesgo. Por eso justamente la prevención y todo el trabajo que se hace de prevención es fundamental, y eso es lo que decimos cuando a no bajar la guardia y a estar atentos, porque el distanciamiento social es lo único en conjunto, ¿no? Con, bueno, el tapabocas, con la ventilación y con todas las otras medidas que ya sabemos de higiene, y fundamentalmente el lavado de manos. Distanciamiento, lavado de manos y tapabocas, más las medidas de limpieza, higiene y demás, son las que hoy nos van a ayudar, no hay otro modo. Y en eso hay que ser muy responsable con uno, con uno mismo, con la familia de uno, responsable con los compañeros de trabajo, con y solidario, ¿no? Con la otra persona, aunque no la conozca. Claro. Creo que acá esto es clave. No hay otra. Y bueno, justamente en los lugares más grandes, en los lugares donde hay más población y la circulación de las personas es mayor por todos los motivos que ya sabemos, y que por otro lado son necesarios, porque la mayor parte de quienes circulamos hoy están relacionados con el trabajo, también la necesidad de lo recreativo, y de todas las
las otras tareas que se vayan sumando está relacionada también con la con el nivel de cuidado de la salud mental, ¿sí? El trabajo y la recreación, ambos están relacionados con la salud mental de las personas. Entonces, esto también hace que sea necesario, pero justamente haya que cuidarlo y mucho. Esta era parte de la charla que mantuvimos con Andrea Pebe. Ahora vamos a la pausa y volvemos con el diputado nacional Darío Martínez.